Vidal Roa Benítez toma protesta como presidente de Santa Rita Tlahuapan. En su mensaje, el presidente dijo que velará por los intereses de todos para llegar a hacer la diferencia del municipio, dando resultados y beneficios para la sociedad, ofreciendo trato digno y respetuoso para cada uno de los habitantes. Protesta, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como las leyes y reglamentos que de ellas emanen. Si así lo hicieren, que el pueblo se los premie, y si no, que se los demande. Además, mencionó que no se han entregado los departamentos de obras públicas y tesorería e indica que el exalcalde Joel Díaz Ramírez no desea que se dé informe de cómo se encuentra la administración saliente. Sin embargo, el presidente Vidal Roa se compromete a actuar conforme lo marca la ley contra quienes realizaron la mala administración y enfatizó no encubrirá al exalcalde para así tener un gobierno transparente y claro. En entrevista agradeció a los tlahuapenses por su confianza y estén seguros que no les fallará. Créanme que voy a hacer hasta lo imposible para que se hagan realidad, para que veamos un municipio diferente, un municipio de progreso, que no nada más se beneficien unas cuantas personas. Así es que en la administración y el ayuntamiento que ustedes ven, vamos a trabajar y a velar por los intereses de todos nosotros, para que hagamos una diferencia y trascendemos en la historia de nuestro municipio, con resultados, con beneficios para nuestra sociedad. Vamos a darles un trato digno y respetuoso, que es lo que nos merecemos cada uno de nosotros. Desafortunadamente, el expresidente no nos ha dado la apertura como esperábamos. Aún está ocultando información. No nos quiere entregar el día de hoy dos departamentos que son muy importantes: el Departamento de Obras Públicas y el Departamento de Tesorería. Solo él sabe por qué no los quiere entregar. No quiere que les informe ya a ustedes en qué situación se encuentra la administración saliente. Soy tu amigo Saúl Martínez, gracias por permitirme entrar hasta sus hogares.